sino está volteada la silla hacia los bancos, hacia el poder financiero. Su legitimidad le viene de la aceptación o no que tenga del dinero y no de lo que diga la gente. Buenos días, Carmen. Así es, revisamos lo más importante en los deportes este viernes, destacando, por supuesto, la información de la selección mexicana sub-17 varonil, que hoy va por su tercer mundial organizado por FIFA. El encuentro será a las 10 de la mañana, tiempo del centro de la República Mexicana, se mide a Nigeria. El técnico Raúl Gutiérrez les dejó bien claro a sus jugadores que dejen atrás lo sucedido en el partido del debut, donde fueron goleados 6-1 por los mismos nigerianos, aunque pide no cometer los mismos errores. Estamos muy, muy felices de estar en la final. Es un privilegio y sobre todo que son de justicia linda de muchos pobres que vuelven a poner en escenarios para mejorar, para hacer todavía mejor juego. Es un partido totalmente diferente al primero. Santos con grandes jugadores, jugadores comprometidos con una idea, jugadores que entendieron lo que había pasado y lo superaron. Varios elementos se han distinguido, como el arquero Raúl Gudiño, quien ha detenido 3 penaltis, o el delantero Iván Ochoa con 4 goles. Pero es el capitán Ulises Rivas quien ha mostrado mayor equilibrio. Claro que queremos que llegue a la final, pero el equipo es muy fuerte mentalmente y que puede estar tranquilo, que se van a estar tranquilos por lo menos que tenemos y vamos a preparar el partido de la. Entonces es más importante que el equipo y el entrenador es el que más, así que me toca tranquilo, me toca estar en la cancha, le voy a apoyar a este equipo, pero es lo que quiera el entrenador y para ver el equipo. El ambiente no podía ser más positivo. Ayer las chicas sub-17 no se quedaron atrás y dieron la gran sorpresa al vencer en penaltis a Estados Unidos y con esto conseguir su clasificación al Mundial del próximo año, que se disputará en Costa Rica. Una vez más, Leonardo Cuellar estuvo al frente de este grupo junto a la exseleccionada Mónica Vergara, quien fungió como su auxiliar. Leo Cuellar habla sobre un nuevo éxito en selecciones femeniles. A este equipo que ha trabajado muy fuerte, que se ha entregado, que ha reconocido sus limitaciones, pero que también ha hecho grandes sus virtudes y la verdad es un bien olvidable para nuestro fútbol femenino. Creo que fue muy emotivo nuestra preparación hacia este partido. Hicimos un gran compromiso de darle una alegría a las niñas de México, a que en días como hoy consiguiéramos el triunfo, motiváramos mucho más a nuestras niñas a practicar este hermoso deporte. Mientras tanto, la selección mayor ya entrena desde ayer en el Estadio Azteca tratando de aclimatarse lo mejor posible a las condiciones que vivirá el próximo miércoles en la ida de la repesca ante Nueva Zelanda. Francisco Javier El Maza Rodríguez regresa a la convocatoria luego de haber perdido el gafete de capitán y ser excluido en los juegos recientes. Aquí habla sobre lo que le ha tocado vivir. Creo que tenemos que ser realistas lo que viene, llevar una ventaja importante, no recibir gol, ya que por ahí el gol de visitante cuenta mucho, y ir a terminar la batalla, pero primero tenemos que ir realmente minutos acá, y bueno, pues nuestro gol con la frente, sin la frente sigue siendo el mismo. Rafa para mí es el capitán de la selección, tiene mucha experiencia, creo que ha demostrado su valía como jugador, y bueno, pues simplemente aprenderlo como siempre lo ha hecho durante todas las competencias de la selección. La fecha 17 y última del torneo se juega así. Hoy viernes Monarcas recibe al Puebla y Santos va contra Veracruz. Para mañana sábado América estará contra Toluca, Atlante recibe a Chiapas, Monterrey contra Chivas, Pachuca en el Hidalgo estará contra Querétaro, León ante Tijuana, Atlas estará jugando contra Tigres y para el domingo un partido, Pumas contra Cruz Azul. Si Monarcas, Chiapas y Querétaro ganan sus partidos, habrán asegurado su boleto a la liguilla. Pero si empatan o pierden, le darán vida a Tigres y Tijuana. Le decía que el domingo Pumas recibe a Cruz Azul e intentará a toda costa no terminar de sotanero. Actualmente tiene 10 puntos, uno más que el Atlante. Escuchamos a su capitán, Darío Verón. Tratamos de salir de esto, pero no se puede. Yo me siento triste, molido. A veces no puedo dormir en mi casa, no puedo descansar bien. Sería bueno, como siempre dije, que el domingo ganarlo, para no quedar lo último, que sería para mí una vergüenza si quedamos en el último lugar. Y por último, intensa actividad boxística este sábado en Corpus Christi, Estado de Texas, en la Unión Americana.
Mikey García de Sangre Azteca peleará ante Román Rocky Martínez de Puerto Rico por el título superpluma de la Organización Mundial de Boxeo. Lonito Donaire le da la revancha a Vic Darchinian y Oscar Valdés se medirá a Jesús Lule. Mientras que en el Estado de México, duelo femenil entre Jessica La Kika Chávez, campeona mundial plata en Mimosca, que defiende su corona ante Arely Musiño. Con esto tenemos lo más importante en los deportes y siendo viernes, le deseo feliz y muy deportivo fin de semana. Pásenla bien.